Están dando relativamente normal, estamos esperando las listas de candidatos que se están presentando para poder hacer todo democráticamente conforme la ley que nos piden. ¿Hasta el momento cuántas listas se han presentado ya? Aproximadamente unas 3, 4 listas más o menos, pero están continuando llegando. Pero sabes, como peruanos que somos, a veces demoramos y esperamos la última hora. Claro, en todo caso, ¿aún no se vence el plazo para poder inscribirse? Hasta el día 15 de septiembre. ¿Este mes se vence el plazo para inscribirse? Sí. ¿Cuáles son las bases para esta inscripción, para que puedan participar? Ellos tienen unos requisitos, ¿no?, de presentar, y colocamos nosotros en los lugares de las comisiones para que ellos presenten todos los documentos y pueden estar aptos, pero lamentablemente después de eso continúa el proceso de impugnaciones para ver qué es lo que falta, ¿no?, cuáles son las tachas que va a tener. A veces nosotros pedimos aquí una lista donde ellos tienen los requisitos de no adeudo alimentar, ¿ya?, ¿no? ¿Qué más? Tenemos de no haber sido condenado por delito doloso, también de no haber sido ningún tipo de condenación contra los pagos indebidos contra la Junta de Usuarios. ¿Cuántos integran una lista normalmente? Una lista para la Junta de Usuarios son 8. 8 personas. 8 personas. ¿Y para las comisiones? ¿Para las comisiones? El presidente, vicepresidente y los consejeros. ¿Y para las comisiones? Para las comisiones son 6. ¿Ya? Son 4 consejeros, presidente y vicepresidente. ¿Para qué papel cumplen ellos luego de haberse desarrollado ya esa elección, ¿no? Claro, ellos van a cumplir el papel de administrar las comisiones a donde ellos pertenecen, ¿no? Yo espero que ellos hagan una gestión realmente saludable, porque estamos con un grande problema de agua en nuestro país, en nuestro distrito, en esta provincia. ¿Cuándo se van a desarrollar estas elecciones? Las elecciones van a ser el 27 de noviembre. ¿Y hasta cuándo tienen plazo de presentar su lista? Hasta el día 15, porque hasta el día 17 tienen las impugnas. Vamos a anunciar la lista hasta el día 17. Después del 17 tienen ya hasta el 30 de octubre para poder hacer las observaciones que necesitan. Y lo que respecta al comité electoral, ¿cuántas personas integran? El comité electoral somos presidente, vicepresidente, secretaria, tenemos vicepresidente de impugnaciones, vicepresidente electoral, son 2 secretarios. ¿El cronograma, en qué etapa van ustedes el cronograma actualmente? No estamos en la etapa justamente de inscripciones. ¿Aún debe estar hasta el 15 de septiembre? Sí, hasta el 15 de septiembre. ¿Un número de cuántas listas esperan ustedes recibir más o menos? Mire, probablemente hoy en día llegaron unas 7 o 8, solamente viendo los pormenores, los requisitos que ellos necesitan. Y le pasamos ya los requisitos para que ellos puedan traer sus documentos.